La prueba salvaje. Y así estamos solos contra el mundo de nuevo. Como al principio. A ver, enemigos. Conseguí un arco. No tengo escudo, obviamente. No tengo nada. Ah, rayos. ¿Dónde están los demás enemigos? Eso es un kiss de fuego. Un chucho de fuego, mejor dicho. Es interesante esta prueba, la verdad. Cuando yo estaba explorando, llegué a esta isla para ver qué había y saltó la prueba, así que tuve que recargar una partida anterior antes de llegar para que no para, no, para tener que para hacer que saltara de nuevo después, mejor dicho. Y aquí estamos. Aquí hay un, bueno, yo imagino que aquí hay un santuario por cómo sale lo de la prueba. Y para poder activar ese santuario hay que, según palabras de la voz extraña, tenemos que ofrecer tres orbes. Coco asado. Perdemos todos los objetos que tenemos. No sé si también los consumibles, como por ejemplo la comida. Imagino que no. Pero uno no sabe. Ok. La comida también la pierdo. Pierdo todo. Todos mis objetos los he perdido. Me quitan todo mi inventario, en pocas palabras. Está interesante, ¿eh? La mecánica esta de empezar desde cero. Me gusta, la verdad. Espada de viajero. Y hay, debe haber tres altares en toda esta isla. Ahora la cuestión va a ser encontrar los altares y también los orbes. Y dónde va a salir el santuario, pero bueno, eso ya es lo de menos. Ahí puede haber, aquí puede haber un altar. La pregunta es dónde consigo el orbe. Rayos. Mala idea. Debo tener cuidado porque hay que tener en cuenta que tampoco tengo comida, así que. Y no sé si hay algún lugar aquí donde se pueda cocinar. Porque si no, pues ya valió también. Okay. Aquí está el primer pedestal. Digo yo que por aquí debe estar el primer orbe también, ¿no? Tengo que conseguirlo. Venga, yo lo agarré. Qué molestos que son esos enemigos. ¿Cuál falta? Oh, si lo maté, ¿eh? Lo había matado. Ok. Primer pedestal. El orbe, quién sabe dónde está. Y no sé, yo no sé cómo voy a hacer que llegue hasta allá. Teniendo en cuenta que hay un montón de agua. Se rompió mi escudo de Deuk.
Imagino que al terminar la prueba me van a rezar todo y aparte voy a conservar lo que consiga aquí, ¿no? Después de que estoy agarrando cosas. Bueno, también porque me van a servir para curarme. Las armas pues no van a ser de mucha ayuda porque no voy a, aquí no voy a encontrar ninguna arma que sea buena en comparación a la que yo tenía. Creo que eso es Doctor Oak. Dejen de aparecer. ¿Qué muestras que son esos enemigos, en serio? ¿Es necesario que aparezcan a cada rato? ¿Es realmente necesario? Un hacha, ¿por qué hay un hacha aquí? Hay un hacha aquí. Y un cofre. No está mal. Ok, primer paso, ir hacia un lugar alto, como por ejemplo esa montaña de allá. De esa forma voy a poder tener una vista aérea del lugar. Y una mejor idea de qué tengo que hacer. Okay, aquí hay otro. No tengo flechas, por supuesto que no. ¿De qué me sirve un saco si no tengo flechas? No consideré ese pequeño detalle. Con cuidado. Ah, ya me vieron, ya. ¿Qué más da? Cállese. Dame flechas. Bueno, 5 flechas. ¿Esto roco me sirve para algo? Oh, vaya. ¡Hostia! ¿Eso es un Hinox? Corre, 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 explosión. Okay. Se murió. Y el escudo del Bokoblin ha sacado. Ese también lo quería. Escudo. ¿Dónde estás? Ah, mira, hay un orbe. Ahí. Hola. Sí, tiene un montón de vida este. Creo que es buena idea matar primero a este. Se rompió. Hacia allá, porque necesito sus flechas, por favor, dámelas. Oh. Hostia. Un golpe más de eso y me muero. ¿Tengo cómo curarme? Pese a que no, ¿verdad? Ah, es que nos está cubriendo.
Ah, quería robarle su arma. Sigue sin morirse. Muérete ya. No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto. No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto. Boom. Vaya. ¿Se ha muerto? ¡Rayos! Tengo que pegar con mucho cuidado porque no puedo... No tengo comida en general. Primer pedestal conseguido. Otra vez no. Bueno, funcionó para mí. Eso significa que el estado anterior también debía tener un orbe cerca. Sería bueno que regresara para buscarlo. Aquí puedo cocinar, pero tampoco tengo nada que cocinar. Ya me acabé todos los alimentos en mi batalla contra el Moblin. Hay algo, creo que es un barril nada más. Ah, no, es un barril explosivo. Aparte de eso hay algo más por aquí. Cajas, cajas, cajas. Una roca. No sé para qué me sirve esa roca. Ah, claro, para el Hinox. No quiero enfrentarme al Hinox, sinceramente. No quiero tener que enfrentarme al Hinox, pero imagino que tendré que hacerlo, ¿no? Para conseguir un pedestal, algún pedestal. Lo alto de esa montaña es idónea para colocar el santuario. Muere. Sí, aquí está el santuario. De acuerdo. Tengo el primer pedestal, tengo un pedestal encontrado, pero me falta el orbe. Y me falta encontrar otro pedestal más. Si encontré uno acá y otro por acá, el último debe ser como por aquí, ¿no? Otra vez acá. Si hubiese aquí no me hubiera servido de nada en realidad. Ok, tiro esto por acá. Hay agua. ¿Por qué me incitan a hacer eso? No conseguí nada. Oh, una roca. Menos de una piedra. Un cofre. Rayos. Martillo de hierro. Oh, mira, perfectamente. También perfecto para... esto.
Y yo me dan pedernal, supongo que es la forma de decirme que quieren que cocine. Hay un Hinox ahí. Y como pensé, tiene una bola en el cuello. Oh, Dios. Oh. Ese ya me vio. Ah, no sé, sí, aquí había otro. ¿Dónde se identificó? ¿A poco había otro chuchu? No me di cuenta. ¡Hostia! No me fijé que tenía... Que era un barril explosivo eso. Eso, gíralo, gíralo, gíralo. ¡Pum! Esa va a romper cosa. Hay algo debajo de esta piedra, un cangrejo. Que otro palo, que ya no puedo llevar más armas, perfecto. Y pues vamos a cocinar cualquier cosa que es mejor que no tener nada, supongo, así que uno de estos, uno de estos. ¿Esto qué hace? Resistencia de electricidad. Vamos a cocinar de todo. Esto me da mucha vida. Y ya no tengo nada más. Me he quedado sin ingredientes. Bueno, aquí está el... El pedestal para el orbe del Hinox, así que vamos a... Vamos a empezar de una vez, ¿no? ¿Para qué seguimos dando vueltas? Tenemos a su alrededor. Veo algo, pero no sé qué son. Igual son piedras, ¿no? Creo que sí, solo son piedras. ¡Muere! Oh, va, se rompió mi arma. Y creo que de hecho, ni siquiera cuenta esto como daño todavía, ¿verdad? Aún no ha empezado el combate. Isla Frontier. Hinox. No estoy pegando, ¿verdad? Bueno, siguiente arma. Uf, no le di. La diferencia es que esta vez no tengo flechas eléctricas. La diferencia es que solo tengo cuatro flechas también. Tiempo. Regenérate. Venga. Tiempo. No se activó. Ah, de nada sirvió usar a tiempo. Pedí una flecha, lo tonto. ¿Qué es esto? Una rama de árbol. De basura. Es que nada sirve. Si ni siquiera le puedo pegar. No se puede que tenga 10 flechas porque solo me quedan 2. ¡Muere! Corre.
Corre, 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 corre. Otra no, chuchus, por favor. ¿Dónde está el enemigo? Ok, ya lo vi. Última flecha. Perfecto. Bueno, ni tanto, porque estoy muy lejos. Se rompió. Yo tengo que aplastarme. Te protegeré siempre. Gracias, Mifa. Corre, corre, corre. Ya no tengo flechas, ya no tengo flechas. Pero tenía 10 flechas, ¿qué les pasaron a mis flechas? ¿No se supone que tenía 10 flechas? Me quiere sonar a mí que tenía 10 flechas. Ok, ¿cómo lo mato ahora que no tengo flechas? Necesito un plan B. ¡Pum! Con tiempo. Tiempo. No puedo hacer eso porque... ¡Ah! No manches, vean cuánta vida me quita eso. Yo obviamente no tengo comida. Es un plan B. Hostia, no se me da la roca. No la digo, ¿sí? Sí, sí, ahí. ¡Muere! ¡Muere! Si sigo haciendo esto, en una hora y media ya... Ah, rayos, se destrabó. ¿Tiempo? Bueno, como en una hora y media... ¡De hacer esto! Ah, rayos, no funcionó. ¿Qué hago aquí? No me digas tonterías, tengo que hacer todo de nuevo. Pero si guarda la partida... Ah, es un santuario esto. Es un santuario como tal. La partida se guarda antes de entrar. No solo eso, tengo que volver a ir hasta... No. Ah, qué flojera. ¿Por qué hacen esto? No puedo guardar la partida dentro del lugar. Qué asco de... Qué asco de... ¿Dónde está? Mi hermano hizo esto anoche. No hubiera aguantado, la verdad. No hubiera aguantado hacerlo anoche. Pues bueno. Voy a volver hasta la isla. Esto sí es un asco, sinceramente. Tener que volver hasta... O sea, está bien reiniciar todo. Eso está bien. O sea, yo lo entiendo, pero... No me van a tener que volver hasta allá. Que tengo que hacer esto por 8 minutos para llegar hasta allá. Eso sí es frustrante. Pues bueno. Ya nos vemos.
Ok, ¿qué hago aquí? Tiene que haber una forma, ¿no? De conseguir esto. Ahí hay algo. ¿Qué es eso? ¿Es la abuela? No la puedo matar. Ah, la piedra que lancé, ¿no? Sí, yo diría que sí. Sí, es la piedra que acabo de lanzar. Ok. ¿Qué hago? ¿Dónde está el orbe de este pedestal? ¿Cómo lo consigo? Y cuando lo consiga, ¿qué hago para que aparezca aquí? ¿Cómo hago que salte hasta aquí? Porque no puedo traerlo yo. Por mis medios propios. No. Ah, venga, en serio. Estaba explorando. Creo que esa parte de la isla. Pues quiero hacer primero esto. Este pedestal, quiero hacerlo primero ya que ya sé dónde está. Y que ya sé cómo hacer el otro. Y también el otro, pues, el que me faltaba primero, pero no veo forma de hacerlo. Veo forma de despreciar mi escudo. ¿Qué hago? Yo creo que tiene algo que ver con las antorchas que había antes. Pero ¿de qué manera tengo que interactuar con esas antorchas? Por ejemplo, por aquí había una antorcha, me parece. Aquí está. No sé, pensaba que igual era algo del palo de ir quemando algo y luego aparecería ante mí el orbe, pero ya no veo ninguna antorcha por aquí yo. Puras piedras veo. ¿Y se incendia toda la selva? Muchas veces es un buen plan. ¿Qué hago con ese pedestal? No tengo idea. Por aquí debe haber algo. Tiene que haber algo por aquí. Flechas. Pues nada, voy a hacer los otros pedestales, bueno, sobre todo el primero que hice, que está hasta arriba. Y continuaré con la batalla contra el Gino, a ver cómo me va esta vez. Oh, en un momento. Se encendió en llamas eso. Ah, hay un chucho ahí.
Ah, tiene flechas también. ¿Todos tienen flechas? ¿Sí? Para que me vaya yendo. Ok, aquí hay otro orbe. Eso es bueno. ¿Este orbe para qué me sirve? Pues me lo llevaré para el de... el del agua. Incluso donde estoy. Igual y mejor, ¿no? Sí, o sea, ¿qué tal si no vale para ese? Y lo llevo hasta allá y no me lo acepta. Como con los hermanos Hinox. Eso sería muy, muy molesto para mí. Era por allá, ¿no? Que se me queda por acá. No tengo comida. Esto quiero aprovechar esto para cocinarlo, la verdad. Si pudiera. Pues no queda comer una manzana, pero pues igual al final me morí, así que de nada sirvió. Muy sencillo esto. Bueno, y tanto. Porque aparentemente no la lancé bien. Y está muy pegada a la... que faltaba. ¡Que te rompas! Por Dios, no soy de humor ya. Déjate un poco de la roca esta. Puf, vaso, vaya tontería. El mismo movimiento de del hielo esta hace que se caiga. Venga, Link, agarra la bola. Ahí está. ¿Cuenta? Contó. Supongo que eso significa que puedo traer cualquiera, ¿no? No tiene que ser necesariamente el correspondiente. Cualquiera vale. Ok. Voy a seguir explorando. Tuturum.
Salvo tiene un coco, pero no lo puedo agarrar porque está lloviendo ya. No, 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 no. No me di cuenta que estoy... me estoy ahogando. Ah, qué asco. ¿Y cómo voy a agarrar esos cocos? Digo, mi plan era tirar la palmera, pero se va a caer. Obviamente. Tormenta eléctrica, lo que me faltaba. Bueno, igual yo sé que caga un trueno en este lugar. Y consigue esos cocos que están allá arriba. Mejor... mejor no. Mejor me espero a que deje de llover. Ok. ¿Qué cocos? Vamos a romper esto con mi hacha. ¿Qué? ¿Y los cocos? Ah, ahí están, ahí están, ahí están. Ah, menos mal. Por un momento creí que no... no valdrían si no... si los tiraba así. Me espanté un montón. Ahí está el Hinox. ¿Es miel? Sí. Okay. ¿Eso qué es? Un cofre. Flechas, una. Ah, no, 17, hostia. Ah, ¿en serio me vieron? Ah, ¿cómo me alcanzó la flama de fuego hasta aquí? Por favor, un poco de coherencia. ¡Mueran todos! ¿En serio me casó también aquí? Esto es ridículo ya, en serio. Vaya, no murió. No me vio matar a su compañero. Escucho mis pasos. Voy por ella. Voy por ella. Exacto. No, veo por la bomba. Mira, mira, vela, vela, vela. ¿Qué es eso? Ve, ve allá. Ve allá, ve allá. Ah, nos explotó, ¿por qué nos explotó? Necesito, vamos a pelear. Evitarlo con el fuego fue buena idea. Perdió la mitad de la vida. Bueno, voy a hacer rompiendo esto. Ok. Vamos a romper todo esto.
porque necesito comida. ¿Son cajas estos? Sí, ok. Quédate aquí por mientras, vamos a quitar esto de aquí. ¡Ah, rayos! No me da que puedo dar. Y eso me faltaba del Hinox. Que espero no morir ahora, porque si no sería empezar todo desde el principio otra vez. Y eso me molestaría mucho. ¿Cómo prendo esto en llamas? No funcionó. Hice encender esto para que pueda cocinar en él. ¿De qué manera lo puedo hacer? Con un pedernal, pero no tengo pedernales. Así que en pocas palabras no puedo encenderlo. Ah, cofre. Una roca. ¿Por qué ve pedernal, no? ¿Por allí era? Ahí está, sí. Ahí fue allá donde conseguí las rocas. O tengo que volver a subir. Ah, cierto que había un cofre también. No creo que tenía. ¿Rupia? No. ¿Arma? ¿Un escudo? ¿Quién sabe? Una lanza de soldado. Pues bueno. No, mira. Puedo estar a la roca ahí. Me activan los enemigos. Excuse que caiga cuando ya no hay ningún enemigo, pero bueno. Sí sirve, sí sirve para aprender esto, ¿no? El pedernal. Tengo dos intentos. Perfecto. A cocinar. Energía vital a límites insospechados. Ah, qué asco de control, en serio. ¿Cómo hago para...? Tengo que aprovechar para cocinar todo lo que pueda porque ya no voy a tener más fuego. Bueno, desde hasta no sé cuánto. Altas temperaturas, no me importa esto. Electricidad no me importa esto, mejora el ataque, eso mejora la defensa, aquí sonar. Aumenta el máximo de corazones, ok. Es el combinado con lo que se pueda combinar. Entre más me dé mejor. Uno, vaya tontería. Bueno, lo intentamos. No hagas eso. No hagas eso, maldita sea. Porque pierden sus efectos. Al contrarrestarse. ¿Esto qué hace? Velocidad de movimiento. Recupera resistencia.
Aumenta el poder de ataque. Aumenta la defensa al cocinarlo. Se puede juntar. O sea, son diferentes objetos, pero tienen el mismo efecto. En realidad. ¿Se juntan o se piden? Ok, se juntan. Vale, pues vamos a verlo. Aumenta la resistencia. Aumenta la defensa. Ok. Esto con esto. Con esto. Esto va a aumentar mi resistencia. Esto aumenta mi defensa. Esto aumenta mi ataque. Y esto ya es un hecha todo lo que tengas. ¿De acuerdo? Me he quedado sin objetos ya. Tengo un par de platillos interesantes. No tengo buenas armas en realidad, pero menos de la piedra. ¿Dónde está el Hinox? Ya te vi, Hinox. Ya te vi. ¿Y sabes qué? Allá va. ¡Pum! No sé si bajé la vida. Ah, vale, sí, bajé la vida. ¡Pum! Qué flojera, la verdad. ¡Ay! Que no fue buena idea saltar desde ahí. ¿Por qué no lo estoy dando? ¿Por qué no me estoy dando? No es justo. Gracias, Daruk. Bueno, no sirve para nada. Tiempo. Se va a moverse aquí, se va a moverse aquí. No se va a moverse aquí. ¿Por qué no se va a moverse aquí? No le di. Maldita sea. Ahora me quito, ahora me quito, ahora me quito, ahora me quito. Maldita sea, Link. Voltea a ver al enemigo, no hacia el otro lado. Es que, ¿por qué se voltea hacia atrás? Si tengo a un enemigo no enfrente, pero bueno, me está persiguiendo, le estoy viendo con la cámara, pues fíjalo a él, como en todos los Zeldas. No es tan difícil, Link, no es tan difícil. Esta es la prueba definitiva. No sé si tengo que usar timing para vencerlo. Pero bueno. Este toque es muy lento, así que jamás me darás con eso. ¿Escuchaste? Jamás me darás con eso. Vamos a bajar esa ladera. Estoy en malas condiciones. Bueno, si seguimos así, en algún momento debe morir. Ahí va. ¡Hostia! La peor parte es que, a pesar de que me protegió, igual me hizo daño. Ya estuvo bueno, vamos a usar las armas más fuertes que tenga. No, la flecha. Dame la flecha. No sé por qué tengo la flecha ahí. En el piano recibe daño por lo que estoy viendo. ¡Tengo! ¿Por qué no se mueve? ¡Ah, maldita sea, Link! ¡Muévete cuando te digo que te muevas! ¡Qué asco de control, en serio! ¿Qué funciones? ¿Qué hago? ¿Cuánto vida me quito? A ver si me curo más o con eso vale ya.
Mala idea. No tengo mifa ya, así que tengo que hacer que este combate dure un montón. Porque me dé tiempo de que se recupere el mifa. Rayos, es un mandoble. Odio los mandobles, no sé si lo he dicho antes. ¡Muérete ya! ¿Un arco? ¿Por qué tiene un arco ese tipo? No sé por qué quiero un arco si... con esto acaba la prueba, pero bueno. Se me recuerdo estaba allá arriba, ¿no? El sanatorio aquel. Ay, todavía tengo que ir a la siguiente torre, qué asco. ¿Cómo subo aquí? Funciona. Rayos. ¿Dónde quedó la bola esta? Qué asco de control. Ahora, ¿cómo subo la bola? Es lo más importante de todo esto. Venga, ¿es en serio? No, apenas estaba subiendo y se resbaló. Maldito Link, ¿en serio qué? Asco me das. ¿Cómo subo por aquí? Por aquí. ¡Rayos! Otra vez, no. ¿Qué es esto? Un tronco. A ver. No, no, lluvia no. Lluvia no. Bueno, esto puede ser un camino, ¿no? Para subir. Creo que esta es una buena alternativa. Maldita sea, controlnos para Colm. Para fastidiarme más. Vale, sí, subí. Ah, cierto que había enemigos. Me había olvidado. Pero, no es justo. Qué la chingada. No. Deja de moverte ya. Necesito más comida. Malditos chuchos, en serio. ¿Por qué no hizo nada el trueno? Ah, bueno, pues es el... ok, vale, tiene sentido. Ah, de hecho creo que aquí fue donde pedí todas mis flechas, de hecho, ahora que me pongo a pensar. Tengo... estoy harto de tonterías ya. Mejor me quedo aquí, que capaz que cae un trueno, explota eso y me muero junto con todo. Como si no los conocía ya. Ah, se lo tengo que quitar las cosas también. Ah, una carne. Me la voy a llevar. Antes de que se termine de mojar. Palere. Tete. Listo. Las tres están hechas. ¿Ya para superada? ¿Se vuelve la partida? ¿Ya puedo morir? Has mostrado tu valor y tu deseo al superar la prueba. ¿Ya me das mis cosas, por favor? Cumpliré con mi palabra y te devolveré tus utensilios. Adelante, accede al santuario.
Pues ya deja de hablar, por... quitando todo lo que acabo de obtener. Ya fue a saberlo. Sí, me quitaron, ¿no? Todo, no, no veo mis platillos que acababa de cocinar. No veo el filete asado. Bueno, tengo 16. Hice una receta que tenía más uno. Sí, me quitaron lo que tenía. Y me dejaron lo que tenía antes. Pues bueno, supongo que al menos tengo lo que perdí. Que lo agarro, que lo agarro. No, agarro. Lo agarré. Veo cómo paso esta parte sin toda la lluvia. Vas a llover todo el día, así que mejor de una vez. Sube, 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 tú puedes, Link, sube. Que la lluvia no te detenga. Bueno, ya pues. Corremos entonces ya. Estuvo bueno de tonterías. ¿Cómo voy a echar fuego? Maldita sea. Fuego. ¿Cómo voy a subir por ahí? Con la lluvia me refiero. No se puede, ¿verdad? Tengo que esperar afuera a que termine de llover en unas 3 horas y media, aparentemente. Qué asco de nivel. No, no tengo algo cierto. Qué asco. Ah, claro, no puedo. No se enseña el pedernal porque no hay, por la lluvia. O sea que tengo que esperar a fuerzas aquí, sentado. Aquí también va a llover, porque no tengo otra forma de hacerlo. Y como pueden ver en el clima, la tontería esta meteorológica, va a tardar a llover 3 horas, aparentemente. Está esta lluvia, luego está otra lluvia, luego está otra lluvia, y así infinitamente hasta que todos morimos. Aquí por alguna razón no me estoy cayendo, así que se puedo echar. Como pueden ver, según tengo resistencia, yo no lo noto. Aunque sí que escala más rápido, eso es cierto. Ya, no, ahora no. Ahora que estaba a punto de llegar, no. Ya me caí, ¿verdad? Ya, ¿para qué hago tonterías estas? ¿Ya va a dejar de llover? Gracias. O sea, es lo que tenía que hacer, ¿no? Morirme para que dejara de llover. Qué asco. Qué asco me da este juego, en serio. Tiene unos ratos en los que digo, qué flojera. Sobre todo esa Sarchi. Imagino que va a ser una protección y ya, ¿no? No voy a hacer nada. Menos mal. Una rupia dorada. Son 500 rupias. 300 rupias. No, en 500. ¿Cuál era de 500? No hay ninguna rupia que de 500 rupias. Pues bueno. Ahora tenemos que ir a la siguiente torre. Y tenemos que hacerlo ahora. Ahora mismo. ¿Cuál es la forma más rápida de llegar a la siguiente torre? ¿Desde la torre de faraones? No creo. Está muy lejos todavía. Desde la meseta de
de los albores y saltar desde la parte del hielo, la montaña de Ilia, o cosa que se llama. Si es la que creo que es mejor que nos apuremos, porque tenemos que escalar un montón, como todas las, obviamente. Obviamente como en todas las torres, ¿no? Pero esas... Hay enemigos a su alrededor. Espero que ya sea la hora para quitármela de encima. Wow. Bla 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 bla. Santuario de Galay. Ese santuario que estaba junto con el mini guardián, ¿verdad? Sí. No, no sé, la verdad. No sé dónde estoy. Ah, no, ya sé dónde estoy. Y ya todo lo que estamos viendo es este de aquí. ¿Es esa? Maldita sea, está bien lejos. Nada, es imposible que llegues de aquí. Es imposible. De hecho, hay un puente. A mí ahí va el dragón del trueno. Qué bonito se ve. Aunque eso debería hacerlo después esto, ¿no? Porque si no lo hago ahorita, ¿cuándo lo voy a hacer? Ah, vamos a hacerlo después, porque sí, esto ya está siendo muy largo esto. Y como pueden ver, ya me están persiguiendo otra vez. Así que vamos a dejarlo aquí. Esto fue todo por hoy. Nos vemos la semana que viene con más de Zelda. Yendo a la siguiente región. Hasta la próxima.